de esta semana es Ingeniería del Desarrollo para una Argentina Competitiva. Lo vamos a estructurar en 4 módulos. El módulo de energía, liderado por Ricardo Marcus, CEO de Tecpetrol. El módulo del agro, liderado por Pablo Noceda, que es el CEO de Molinos Agro. El módulo de minería, liderado por Alfredo Vitayer, que es el gerente general del proyecto José María. El módulo de industria, liderado por el ingeniero Martín Berardi, que es el CEO de Ternium Argentina. Creo que es una excelente oportunidad, no solo por poder participar en forma virtual, sino por lo interesante de los temas en un contexto del mundo, de la región y del país, que va a permitir y nos va a guiar en lo que va a ser una agenda de trabajo de aquí para adelante. Así que muchas gracias. Thank you.
El lema de esta semana es Ingeniería del Desarrollo para una Argentina competitiva. Lo vamos a estructurar en cuatro módulos. El módulo de energía liderado por Ricardo Marcus, CEO de Tecpetrol. El módulo del agro liderado por Pablo Noceda, que es el CEO de Molinos Agro. El módulo de minería liderado por Alfredo Vitayer, que es el gerente general del proyecto José María. El módulo de industria liderado por el ingeniero Martín Berardi, que es el CEO de Ternium Argentina. Creo que es una excelente oportunidad, no solo por poder participar en forma virtual, sino por lo interesante de los temas en un contexto del mundo, de la región y del país, que va a permitir y nos va a guiar en lo que va a ser una agenda de trabajo de aquí para adelante. Así que muchas gracias.
Bueno, muy buenos días, Rafael Román, muchas gracias por la espera. Buen día, Rafael, un gusto saludarlo. Desde el Centro Argentino de Ingenieros les damos la bienvenida al evento de hoy, que es el reconocimiento al arquitecto Rafael Viñoly Beceiro como socio honorario del CAI. Rafael Viñoly es arquitecto de renombre internacional cuya práctica profesional se enfoca en elevar el ámbito público a través de cada proyecto en que interviene. Nacido en Uruguay, Viñoly se recibió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 1969 y emigró a los Estados Unidos en 1979. Fundó Rafael Viñoly Architects en Nueva York en 1983. Con más de 600 proyectos en 6 continentes, ha innovado tan diversas tipologías como centros culturales, salas de conciertos, laboratorios, aeropuertos, museos, estadios y edificios académicos. Es miembro de la National Academy de Estados Unidos, Fellow del American Institute of Architects y ganador de la Medalla de Honor de la New York Chapter del American Institute of Architects, International Fellow del Royal Institute of British Architects y miembro del Instituto Argentino de Arquitectos de Japón. Perdón. Estamos muy honrados que esté aquí con nosotros, le agradecemos su tiempo y predisposición y por mi parte le cedo la palabra al presidente del Centro Argentino de Ingenieros, el ingeniero Pablo Berezi Artúa, para que comience este evento. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos. Muy buenos días, Rafael. Es para mí, en mi condición de presidente del Centro Argentino de Ingenieros, una institución que tiene 125 años de historia y que representa esa actividad y la profesión en la Argentina, y a la cual han pertenecido muchos referentes en diversos temas a lo largo de la historia. Llevar adelante este acto en el cual vamos a estar y estamos haciendo público el nombramiento en uno de los cargos más altos que tiene nuestro estatuto, que es socio honorario, al arquitecto Rafael Viñoly. Yo voy a leer a continuación, de acuerdo a nuestro estatuto, qué significa esta designación. Se nombrará socio honorario a personas en ciencia, en ingeniería, en cualquier otra disciplina relevante que hayan adquirido la condición de ser personas públicas y que se hayan destacado en el país o en el extranjero por sus conocimientos o por desarrollar acciones altamente beneficiosas para la humanidad, el país o la profesión. Esta designación será vitalicia, sin cargo y sin mediar solicitud por parte del causante. Lo que significa que el directorio del Centro Argentino de Ingenieros, por unanimidad, ha propuesto esta designación y que el arquitecto Rafael Viñoly la ha aceptado. Así que es para nosotros un verdadero honor incorporarlo al arquitecto Viñoly dentro de nuestra institución, dentro de nuestra comunidad, y saber que el CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, cuenta de aquí en más con él como un miembro en esa condición para las distintas actividades, ideas y propuestas que normalmente llevamos adelante. Así que previo a pasar a la conversación que vamos a tener, quiero felicitarte, Rafael, y decirte que para nosotros y para mí, en mi carácter de presidente del CAI, es un verdadero honor estar nombrándote como socio honorario del Centro Argentino de Ingenieros. Gracias Pablo y gracias a la comisión y gracias a todos los que escuchan. El honor es mío. Desde hace prácticamente, desde que empecé a estudiar arquitectura, siempre consideré la profesión de ingeniería como una marca, como un estándar de excelencia intelectual relativamente a una profesión como la nuestra que está en crisis desde hace tiempo por razones internas, entre ellas la estructura de la educación, pero sobre todo por esta gran confusión con respecto a qué es lo que uno, por qué uno trabaja en arquitectura, con relación
a otras disciplinas que tienen base científica mucho más dura, mucho más científica. Siempre me pareció que la ingeniería tenía esa enorme virtud, que es que, a diferencia de lo que sucede en nuestra profesión, uno puede equivocarse, pero no puede mentir. Y para mí eso es un parámetro que durante toda mi carrera como participante de experiencias docentes siempre he tratado de emular, digamos, de que de alguna forma hay un sector de todos los intereses en los que interviene la arquitectura, que son de una importancia fundamental para la sociedad y para la humanidad en general, pero que ha, sin embargo, degenerado en una especie de operación de prestigio sobre el cual no hay ninguna forma de verificar los resultados, cosa que en los términos de la tecnología es inaceptable, digamos. O sea, yo creo que yo siempre he admirado a los a la aproximación, si uno quiere, a la forma en la que un ingeniero mira un problema. Desde muy joven, cuando tenía 19 años, que prácticamente cuando empecé a trabajar, uno de los personajes más a los cuales le debo más desde el punto de vista intelectual y profesional es el ingeniero Soubié, que seguramente ustedes lo conocen, con el que he trabajado por decenas de años juntos. Él finalmente tuvo la valentía de un día tomarse un avión, aparecer en la oficina y preguntarme si tenía trabajo, con lo cual pasó a formar parte de lo que siempre fue, que era un referente con respecto a la manera en la que yo miro los problemas, que es tal vez mucho más de corte ingenieril con respecto a las dudas, a los inputs, a las condiciones en las cuales uno opera, que lo que pasa, o lo que pasa ahora fundamentalmente con la gente en mi profesión. Hace una semana tuve una conversación larga con alumnos de la Facultad de Arquitectura en la que recalqué esta contradicción entre el hecho de que es imposible verificar efectivamente algo en la profesión con respecto al hecho de que es completamente diverso el problema cuando uno tiene que manejar condiciones incontestables, como por ejemplo la gravedad, digamos, ¿no? O sea que para mí esto, cuando me avisaron, fue una, y quiero que lo sepan porque es realmente de corazón, es muchísimo más importante que muchísimas otras nominaciones que he tenido, en las cuales nunca, que son más bien de nuestra profesión, pero que en las cuales este crossover, esta especie de posibilidad de mirar a otra gente, que la definición que acabas de dar, Pablo, implica, o sea que los ingenieros reconocen que el campo del conocimiento es un campo de conocimiento amplio y que lo que peor puede pasar para el futuro de las técnicas y de los proyectos humanísticos en general es esta división en términos disciplinarios que tiene, qué sé yo, 200, 300 años de existencia, en los cuales se ha generado esta especie de balcanización del pensamiento que yo creo que tiene implicancias negativas. Hace poco, y discúlpame por el largo del agradecimiento, pero hace poco leía de nuevo un libro extraordinario sobre Brunelleschi, que
que simplifica, digamos, y que representa de manera, de la mejor manera que yo puedo pensar, esta especie de actitud con respecto a la construcción, que yo creo que muchos ingenieros han tenido. Yo me acuerdo de haber conversado con Viñoli, con Belarga, en los años 60 y en los años 70, que fue también una influencia enorme. Con Carlos tuvimos más que una influencia, porque es como una relación familiar prácticamente. Pero hay en mi carrera encuentros de una, para mí personalmente, de una importancia pivotal, que siempre han sido con ingenieros. Yo trabajé con Peter Rice, que era el Chief Engineer de AROP en Londres, y otro colega de ustedes que para mí fue también fundamental fue un personaje en Japón cuando hice el Tokyo Forum, al cual yo busqué un poco por mi cuenta, porque no tenía en ese momento el tipo de cartel, de antecedentes que el proyecto meritaba de alguna forma, pero un personaje que no hablaba inglés y que yo tampoco hablaba japonés, pero del cual aprendí cosas que son muchísimo más allá que las que uno puede describir o poner dentro de los conocimientos formales. ¿Cómo se hace para enseñar cómo mirar un plano, por ejemplo? Y este era un personaje que yo me sentaba al lado de él sin poder hablar, y él miraba el problema y lo miraba un porcentaje de tiempo que era por lo menos 4 veces más largo que el mío. Y yo veía este hombre concentrado en eso y pensaba siempre que era como una postura, que era que como que estaba, en fin, drogado o algo así. Tenía esa habilidad de entender la conexión entre, que para mí es completamente fundamental, indiscutible y en el fondo también desubicada en este momento de la cultura, en la arquitectura, que es esta separación entre el problema de soportar algo pesado que tiene que estar en el aire y qué forma le da uno a eso. Y para mí eso es como el punto de contacto, pero más que el punto de contacto, es el centro de lo que yo siempre pensé que la profesión tenía que tener, que es una relación con un vocabulario, que es el vocabulario de la construcción, no del dibujo, de la construcción, que en realidad es fundamentalmente un problema técnico. Y por eso creo que esta nominación para mí es realmente tal vez la más importante en muchos años. Así que muchísimas gracias. La verdad que un poco me dejás sin palabras, Rafael, pero avanzo desde lo que has dicho. Es un honor que lo digas. Yo creo que tus expresiones revelan algo muy importante, que es pensar, ¿no? Y estamos en un momento de una hiperabundancia de información, ¿no? En un momento de cambio. Y vos, en lo que recién expresabas, en algún punto, en varios puntos, fuiste al Renacimiento. Fuiste con Brunelleschi, fuiste también con esta crítica, si querés, que hiciste de la división, esta industrialista que se ha dado del conocimiento. Y entonces te voy a preguntar, tengo varios puntos que vamos a ir hablando, pero porque por lo que has dicho, si vos pensás que eso, por un lado, es lo que está sucediendo, si vos pensás que estamos yendo hacia allá, hacia un nuevo renacimiento, y también si pensás que es lo que debe suceder. Yo creo que no estamos yendo hacia eso, por eso creo que esta es una situación crítica, y que la única forma de ir hacia eso es justamente reformular la educación.
porque nosotros como profesionales en la práctica, o nosotros como profesionales en el mundo, digamos, de los intereses del grupo, sindicales, si uno quiere, tenemos una acción limitada con respecto al estado de lo que es el mercado, quién es el cliente. Y el cliente siempre fue, en nuestro oficio, en el oficio de la ingeniería, en el oficio de la arquitectura, siempre fue un agente externo, siempre fue el cliente público o el cliente privado. O sea, nada de lo que hacemos nosotros nace de una voluntad artística, esencialmente. Este es el problema más serio que tienen los arquitectos o la arquitectura hoy. Con lo cual, lo que ha sucedido es esta enorme disminución del rango, del scope, digamos, de qué es lo que uno hace, porque por lo general casi todos nuestros graduados, y cuando digo nuestros graduados no me refiero solamente a la Universidad de Buenos Aires o a la Argentina en sí mismo, pero me refiero al, y esto es global, entran al mercado de trabajo en realidad sin saber. Con lo cual, y me imagino que cualquiera de ustedes que esté en la práctica lo entiende, uno comienza por tener una carga operativa con respecto a la labor profesional que incluye un componente que no está compensado, que es que uno básicamente tiene que enseñarle a la gente que tiene que trabajar para que uno pueda hacer las cosas que uno sabe, porque desde ya que todas estas son actividades colectivas, no se pueden hacer por una persona sola, por más que haya liderazgo y demás. O sea que el foco general de todo esto es básicamente la educación. Y yo en estos años, que ya son como 45 que vivo afuera, he visto y he tenido la suerte de hacer una especie de registro de esta desviación, cuándo y cómo estas cosas cambiaron. O sea que es muchísimo más difícil. Hay dos aspectos de esto importantes. Por ejemplo, yo me acuerdo, y ustedes también me imagino que lo conocerán, de este señor que se llamaba Buckminster Fuller, sí, claro. Que es un tipo que también tuvo una carrera, es la primera carrera, si uno quiere, desde el punto de vista también de la perspectiva del trabajo, que es más renacentista que la normal, digamos. O sea, era una persona que entendía los problemas de la estática y demás, pero también entendía los problemas de la forma de una manera completamente integrada. Y yo me acuerdo que él tenía una frase que yo se la escuché personalmente, pero también la escuché de exalumnos de él, como por ejemplo el arquitecto Norman Foster, en el cual él participaba de estos reviews de los proyectos de los arquitectos y siempre preguntaba al final lo mismo que nadie podía contestar, que era si el proponente o el estudiante, yo me acuerdo que Foster me contaba personalmente, dice que, y yo lo vi a él hacer esto, que decirle, ¿usted tiene alguna idea de cuánto pesa su edificio? O sea, si uno piensa que esta condición está completamente escotomizada de toda la profesión de arquitectura, de toda la educación arquitectónica, entiende por qué los edificios tienen la forma que tienen hoy día, por qué también el mercado ha entendido que los arquitectos, y en forma, por esta falta de juxtaposición, de superposición entre el trabajo del ingeniero y el trabajo del arquitecto, porque es también que la profesión de ingeniería está también en crisis, porque lo que hay en general es que hay una masificación de la oferta, muy poca capacidad de percibir o de establecer los rangos de calidad o de performance de cada
profesional. Y la tercera cosa que es peor de todas es que toda la clientela, digamos, el público y el privado, saben, y yo creo que esto no es culpa de ellos o del cliente, saben que no sabemos nada. Y que los que sabemos tenemos que competir con tipos que no saben nada. Ahora, como el conocimiento es un asset, es un valor, y ese valor se puede no solamente transmitir, sino además adquirir, es también evidente qué es lo que pasa cuando alguien no sabe. Y también en la profesión de ingeniería existe esta especie de banalización del conocimiento. O sea, cuando uno puede influir en la selección de un profesional sobre la base de su actitud social, digamos, de su performance como persona, si uno quiere, deseable, quote unquote. O sea, que es como que una persona, no sé, toda la parte del marketing de nuestras profesiones tiene muy poca base de performance, no se puede saber. Y también contribuye a este otro fenómeno que yo creo que es también importante, increíblemente negativo, que es esta idea de la sobrevaloración de la especialización. Con el cual lo que sucede es que si hay alguien que entiende más de fundaciones que de estructura, de sobreestructuras, se dice de superestructura, termina siendo una persona que estudia fundaciones y entonces, ¿qué es? Si el tipo que está haciendo la estructura, por ejemplo, no entiende de concreto o no entiende de acero y tampoco entiende de fundaciones, cuando llega el momento hay como una superposición de funciones que tienen que ser ineficientes. O sea, no hay ninguna manera de que esto sea eficiente. El problema es que me hayas dicho, tanto en tu referente japonés como en Buckminster Fuller, has destacado su capacidad de preguntar. Y yo te diría que en la ingeniería, ese es un tema fundamental en la educación de la ingeniería, porque la ingeniería ha sido orientada a formular respuestas. Es decir, vos decime qué querés y yo voy a intentar responder. Resolverlo. Creo que hacia donde vamos, y eso lo aporto desde la ingeniería, es que hay que poner en la educación mucho más de saber formular las preguntas. Porque lo que está pasando en el mundo ahora es un cambio, y ese cambio provoca nuevas preguntas. Y yo ahí te quiero llevar a lo siguiente, un poco a preguntarte a vos, en ese cambio, ¿cómo ves las ciudades? Es decir, ahí hay un profesor de Harvard, tal vez los conozcas, que se llama Edward Glaser, que escribió un libro que se llama El triunfo de las ciudades. Y su tesis es que el invento más importante de la historia de la humanidad son las ciudades. Entre todos hemos inventado algo que son las ciudades que nos han permitido crear valor. Y hoy estamos en una pandemia, hoy hay un cambio, pero también hay un cambio tecnológico. Hoy hay autos eléctricos, la empresa Tesla vale más que las 10 automotrices tradicionales que le siguen en la bolsa. Uh-huh. Estamos en un cambio que tiene mucho de ingeniería, la energía renovable, tiene mucho en ingeniería, y lo que yo te pregunto a vos es, ¿cómo ves vos el futuro de las ciudades? No, Pablo, déjame que te traiga de vuelta a tu propia pregunta. No es que tenga mucho de ingeniería, tiene todo de ingeniería. Todo lo que está pasando es el producto de gente que ha tomado una realidad que es condicionada por un montón de factores, desde el virus hasta la historia de la agregación humana, que es lo que produce la ciudad, con una visión que es una visión técnica, digamos, técnica en el sentido de que uno formula desde la ingeniería un problema, entiende cuál es el problema y busca una solución. Esa solución a veces no tiene nada que ver con el problema. O sea, que es como lo que esta actitud de investigación es una actitud que
es propia de los ingenieros. Los arquitectos piensan que nuestro trabajo depende de la inspiración y ustedes piensan que el trabajo del ingeniero no depende para nada de la inspiración. Y es exactamente igual las dos cosas. El problema es que algunos de ustedes y de la gente que estudia tiene todavía abierta esa puerta, la puerta de la pregunta, porque la pregunta es justamente la inspiración, ¿no es cierto? O sea, que yo, ¿y por qué querés hacer esto de esta forma? ¿No? Por lo general nadie puede, ni siquiera el cliente puede contestar esa pregunta, porque es cierto también que hay una enorme decadencia de la función del pensamiento en general. Nadie piensa más nada, es todo reactivo, ¿no es cierto? Y en este mundo, y en el mundo de la pregunta tuya con respecto a la ciudad no es nada diferente que la campiña, es lo mismo, es un campo de acción que tiene una densidad, que tiene una infraestructura, de la misma manera que la campaña tiene una densidad y una infraestructura diferente, pero es igual. Esta manera de verla sobre qué es lo que condiciona un campo de acción es justamente una forma de mirar a las cosas desde la perspectiva técnica. Eso le falta a los arquitectos y tal vez le sobre a los ingenieros, porque eso es lo que hace que el ingeniero restricte personalmente su función. Y yo de esto te puedo dar ejemplos recientes en los cuales gente de mi oficina que no es solamente que no quiera preguntar, sino que no sabe qué preguntar, lleva al ingeniero a tratar de resolver problemas que de partida son los problemas equivocados. ¿Por qué? Porque hay una falta de conexión absolutamente fundamental. Y esto es algo que está pasando en todas las disciplinas. Yo hace bastante, ya hace como un año y medio, dos, gané un concurso para hacer una institución en West Point, que es el lugar donde se traen todos los militares de Estados Unidos, para hacer un departamento de humanidades. Este departamento de humanidades enseña, por ejemplo, pintura, enseña literatura, y ves a estos tipos de golpe, que son todos, qué sé yo, que miden 2 metros cada una y pesan 190 kilos y pueden levantar un camión con una mano y te pueden matar a tiros en cualquier momento, representando Shakespeare. O sea que si los militares, que siempre tuvieron esta especie de enorme percepción para determinar dónde está el peligro, se dan cuenta de que uno no puede ser un militar sin una educación humanista, eso es esta especie de inserción, que como no forman parte del aparato académico, es completamente estratégica la decisión. Alguien pensó: no puede ser que estos tipos no sepan leer, ¿no? O que no sepan, no sé, cantar, por ejemplo. Eso, que es un síntoma nomás, en el campo nuestro sería, por ejemplo, que hubiera un nivel de apreciación de la solución técnica de un problema ingenieril desde el punto de vista estético. Y eso está completamente cortado en la educación de la ingeniería. Hay otras cosas que no están cortadas y que están muchísimo más desarrolladas, y no hablo solamente de la ingeniería civil, pero hablo también de la ingeniería electrónica, de la ingeniería hidráulica, de cualquier aparato intelectual basado en la ciencia que tenga el interés de entender por qué se hacen las cosas que se hacen, que no es solamente cómo se hacen, sino por qué se hacen. Porque en general, para todos nosotros que estamos en las profesiones, nosotros tenemos un respeto ciego por la encomienda. Viene una persona y nos dice: hay que hacer un puente.
y entonces uno no piensa nunca más porque hay que hacer un puente, ¿no? Tú habrás visto este puente que yo hice acá en el Uruguay para... Que en realidad es como... Es algo en el que hay esta especie de porque supongamos, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de la performance de tráfico en el puente son distintas que si el puente fuera derecho, pero son distintas por algo, que después todo eso se convierte en icónico, que toda la publicidad del Uruguay esté alrededor de este puente, son consecuencias culturales de una aproximación a un problema que es completamente off-field, como dicen en inglés, ¿no? O sea, que viene completamente de otro lado. Y yo creo que nuestra misión, muchísimo más difícil en el campo de la arquitectura, pero en el campo de la ingeniería, es precisamente poner el acento en cómo se enseña y qué se enseña. Y yo creo que la influencia del Centro Argentino de Ingenieros, como de la facultad, me imagino, como de cualquier otra universidad que enseñe ingeniería en la Argentina, está naturalmente abierta a eso. Y yo creo que esto no es un complemento. De lo que yo hablo no es de un complemento, es de tener una actitud básica, que es que los límites de nuestro conocimiento no son los límites reales de lo que el hecho que nosotros producimos está hecho. O sea, que hay muchísimas más cosas. O sea, los ingenieros están todos acostumbrados, por ejemplo, en el tema de la construcción civil, a ponerle columnas a los edificios que los arquitectos no le pusieron columnas. Ahora, es como si fuera una pirueta extraordinaria para no ofender al arquitecto, que es el tipo que les trae el trabajo, cuando el arquitecto en general tendría que saber dónde van las columnas, y el ingeniero tendría que entender por qué las columnas son importantes en la definición de no solamente de la forma, sino de la aproximación funcional al edificio, que es también una cualidad que no existe. Pero hablemos, por ejemplo, del tema este de la parte electrónica, por ejemplo, ¿no? O sea, si no fuera por los ingenieros, este mundo sería completamente distinto. Ahora, Rafael, uno de los grandes temas en la electrónica y en los datos es la inteligencia artificial. Digamos, sí. Hoy un avance, y este teléfono que tenemos, pero además la comunicación que estamos manteniendo, es un florecimiento de eso. Entonces yo te pregunto a vos, eso empieza a volver que nosotros empecemos a imaginarnos que todo a nuestro alrededor puede ser inteligente. Sí. ¿Qué es ser inteligente? Que puede aprender, por ejemplo, y que puede cambiar en el tiempo. ¿Vos ves? Yo creo que esto es un... ¿Cómo? Perdón. ¿Vos ves eso sucediendo? ¿Vos te imaginás que los edificios van a ser distintos en unos años porque van a ser verdaderamente más inteligentes, por ejemplo? Yo creo que esa es también una... si por un momento, aunque sea un poco largo, pongo este tema en otro plano. Todos los instrumentos, desde Brunelleschi, subía las piedras para armar la Catedral de Florencia con cabras. Y en este libro que te cuento, no solamente dibujaba el edificio para que pudieran subir las cabras por las mulas por arriba hasta la cúpula, sino que además tenía que pensar en un sistema de desagüe porque los excrementos de las mulas bajaban por el mismo lugar donde subían las otras mulas, con las cuales las mulas no podían subir. O sea que esta inteligencia, que no es diferente que esta otra, o sea, es un... el problema de esta revolución del mega data, que yo creo que es tal vez la cosa, es casi más que la imprenta desde el punto de vista de la transformación social. Primero, creo que no está demonizada, o alguien dice no, mejor no, y yo digo sí, mejor sí.
¿Por qué digo mejor sí? Porque es inevitable que dentro de lo que hacemos nosotros hay siempre un proceso que es en el cual no hay ninguna forma en la que podamos competir, que es el proceso de optimización. O sea que una vez que uno tiene algo que necesita ser optimizado, la optimización no es nada más que el review, digamos que la revisión de un montón de alternativas, de las cuales una es mejor que otra. En eso, aunque no esté todavía, que no esté, está en muchos campos, pero digo, más difícil que esté en la generación de la forma, por ejemplo, o de la sustentabilidad del edificio, lo que fuera, esa optimización es lo que Machine Learning puede hacer mil veces mejor que nosotros, no mil, exponentially más. El problema de esto es que es también circunstancial, aunque ya tiene varios años de existencia, es que la concentración de poder en estructuras de este poder de procesamiento, en estructuras comerciales que tienen que responder a Wall Street, o sea que tienen que pagar dividendos y continuar creciendo, que esa concentración de poder de proceso no está en manos de la sociedad, está en manos del sector privado que tiene este parámetro, que es el parámetro de la monetización del proceso. Con lo cual, los desarrollos, no es que yo crea que esto va a terminar, porque siempre hay alguien que encuentra una manera lateral a eso, pero esto es lo mismo que pasó con el ferrocarril, es lo mismo que pasó con el motor a vapor. O sea que de golpe, cuando esta situación se materialice, o sea, cuando el acceso a ese nivel de computación sea mayor que las restricciones que estas compañías tienen sobre ese proceso, que ahora son físicas y comerciales, o sea, es como es lo que pasa con Bitcoin. Bitcoin, nadie pensó en esto, pero consume más energía y produce más CO2 que las vacas en el campo. O sea, este tipo de análisis es el análisis que es fundamental en el nivel técnico. Por eso es que yo creo que las profesiones y la ¿cómo se dice esto? La practicidad de la aproximación técnica a un problema es completamente inevitable. Nadie podía hacer esa cúpula si no fuera Brunelleschi. Y es notable porque compitió además con 4 arquitectos que hacían maquetas, ¿no? El mismo verso que ahora, digamos. O sea que, y los tipos que juzgaban eran todos curas. Y entonces los curas este tipo era amigo de no me acuerdo quién y tenía más plata que el otro y le daba más plata al cardenal que la plata que... Y el único tipo que pudo resolver este problema fue este que no conocía a nadie y que lo único que conocía era cuánto cagaban la mula. ¿Entendés? Que son ese tipo de cosas que es lo mismo que pasaba. Buckminster Fuller hizo más para el desarrollo intelectual de la arquitectura que ningún otro arquitecto. De la misma manera que hay un montón de arquitectos, o sea, gente que viene de otro sector, como Leonardo, por ejemplo, que hizo más por la ingeniería que algunos ingenieros que vivían en su tiempo, ingenieros, tipos que estaban en la técnica, que por lo general eran todos militares también. O sea que la observación de este problema, que es un problema social, y la función que tiene el Centro Argentino de Ingenieros, que es por lo general siempre de defensa de la institución por razones bien puntuales, falta de honorario, disolución de los límites de verificación de la importancia que tiene consultar, digamos. O sea, todo este tipo que son reivindicaciones sindicales. Y yo creo que
Si seguimos así, esto le pasa igual a la Sociedad Argentina de Arquitectos también, si esto no se transforma en una redefinición de la disciplina a nivel de la educación, la caída es imparable, o sea, porque no es que, o sea, pagarle a 50 consultantes en vez de pagarle a uno que entienda todo lo que entienden los otros 49, tiene que ser más barato. O sea que al final de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que si el ingeniero cobra lo que tiene que cobrar, por ahí mejor si tiene dos pisos no usemos al ingeniero, usemos al constructor que sabe más o menos cuánta barra del 8 hay que ponerle, ¿no? Este tipo de proceso maxificado y hecho general es inevitable, con lo cual es exactamente lo mismo que pasa ahora, que la manera en la que la sociedad avanza históricamente es a través de crisis. Y yo creo que debería haber una mejor manera antes, por ejemplo, en el año, en el 1500, 1400, avanzaba a través de la guerra. O sea, todas las instituciones, la ciudad es un invento de la guerra. No es un invento de la sociedad, es un invento de un sector de la sociedad que entendía que para organizar hacía falta poder. Y yo creo que la diferencia paradigmática de este momento es que para avanzar lo único que hace falta es saber. Y hay gente que sabe y gente que no sabe. Por ejemplo, en los gobiernos. No es que quiera arruinarte la tarde, pero... No sé qué piense, pero no me desvío. Pero sí, creo que sí. La política, está muy cercano. La política es la que hemos decidido para fijar prioridad. Claro, pero el problema... Sí. Nosotros tenemos que lograr, evidentemente, que la política, de alguna manera, nota de un país, sociedad y sociedad pueden crecer, pueden respaldar. Buenos Aires es lo que es. De décadas atrás. Hubo buenas ideas, buenos profesionales, hubo propuestas. Perdón que interrumpa. Pablo, ¿se escucha con una copla de celular y computadora? No, pero también. A ver, voy a. Y ahí volví. Sí. Hola. Creo que sí. No, me parece que. A ver. Bueno. No sé cuánto se escuchó, pero en relación a lo que habla. Porque Buenos Aires, como ejemplo, y me gustaría saber qué pensás de Buenos Aires hoy. ¿Y qué pensás de Buenos Aires para adelante? Ciudad que seguro conocés muchísimo. Pero bueno, Buenos Aires, yo me animaría a decir, es una ciudad extraordinaria y lo ha sido. Y es la consecuencia de muchas de las cosas que vos has estado diciendo. Muchas que han funcionado y otras que no. Entonces, ¿cómo ves Buenos Aires en este contexto? Ahora estás vos muteado, Rafael. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Yo creo que Buenos Aires, es una lástima que me hayas preguntado esto, porque esto lo vengo pensando hace un montón y Verónica va a tener que extenderlo, porque Buenos Aires es sensacional, pero es también el problema de la Argentina. Buenos Aires es el problema de la Argentina.
Si uno piensa en una ciudad, en un país con este nivel de extensión, que tiene una concentración de habitantes que consume prácticamente el 52% de todos los habitantes del país, que no es un país chico, es un país enorme, hay algo que está mal. Puede ser todo lo linda que quieras, pueden haber hecho... Y lo que está mal es lo que está mal desde el principio, que es que cuando uno cree que una ciudad puede, como institución, digamos, puede ser el foco de atención, puede concentrar todas las decisiones de un país con esta extensión, no es lo mismo que Singapur, ¿ok? Singapur es como Caballito, más o menos, ¿no? Y el Producto Bruto de Singapur es 400 veces más grande que el de la Argentina, ¿ok? O sea que no es un problema de la ciudad, es un problema del sentido político de la ciudad. Y esta ciudad es una ciudad que se ha construido sobre el rapiñaje del resto del país. O sea, y esto es el mismo problema que tenía Urquiza o Rosas, que era esta historia entre el federalismo y la decisión unitaria. Y por más que digan... Este país no es federal, este país es unitario. Y las consecuencias de esta unitariedad con respecto al tamaño de Buenos Aires y a la concentración de población de Buenos Aires es lo que ha generado esta cultura de la corrupción, que en el fondo es lo que determina prácticamente todo lo que le pasa a la Argentina, su destrucción cultural... esta especie de repetición obsesiva de fenómenos que ya sucedieron hace 50 años y que se vuelven a reeditar como si fueran de hoy, este problema de la apropiación del peronismo que fue una cosa increíble en los años 40, como si todavía tuviera validez, o sea, esta incapacidad de superar la definición de Buenos Aires como el lugar central. El lugar central que empezó por una confusión, no, ni siquiera una confusión, como una situación de apropiación increíble, esto es increíble, porque si hubiera habido, no sé si tú te acordás, pero este problema del puerto, que lo tienen los uruguayos también, es el mismo que tenía San Martín. O sea que toda esta situación, la concentración de población en Buenos Aires no tiene sentido técnico porque es el peor lugar para poner el puerto. O sea, nadie le preguntó, como se llamaba, a Madero si había que ponerlo ahí o no. Madero hizo lo que pudo, alguien decidió, ¿okay? Pero el puerto no tendría que estar ahí. ¿Por qué está ahí el puerto? Porque Buenos Aires estaba ahí. ¿Por qué está Buenos Aires ahí? Porque un montón de gente, que son realmente los responsables de la falta de cohesión social en la Argentina, decidieron que se podían apropiar de la producción que no estaba en Buenos Aires. Estaba en la provincia de Buenos Aires, o en el norte, o en el sur. Por eso es que la despoblación y por eso que la sobrepoblación es también un objetivo político en la Argentina. Buenos Aires tiene... ¿Pero por qué digo lo de la corrupción? Porque si uno tiene que repartir, si la generación de trabajo en la Argentina estuviera solamente concentrada en Buenos Aires, que es por definición solamente administrativa, y de ahí el tamaño del gobierno, y de ahí el tamaño de los sindicatos y todo lo demás, montado sobre una cosa... que es por definición técnicamente equivocada, que es la posición del puerto, hace que la generación, es imposible no robar, ¿entendés? Porque como la torta no alcanza y hay tanto para repartirla, ¿qué es lo que pasa? Pasa acá y pasa en Nigeria, que es igual, que es que de golpe todo el mundo trata de agarrar un pedazo de la torta por afuera de los canales legítimos de compensación. Y eso... Después de casi 80, 90 años de este proceso, más 100, 120 años de este proceso, es lo que ha generado esta nueva regla de juego en el que es imposible pensar que en realidad uno tiene que comprar la vacuna. Ahora, explícame por qué no compraron la vacuna, si no fuera porque nadie le preguntó a un médico qué era lo que había que hacer, que es igual que vos o que yo.
¿Entendés? O sea que la parte profesional está completamente desacreditada porque este es un fenómeno político, de la misma manera que Buenos Aires es un fenómeno político. Yo tengo la impresión, yo hice hace unos, ya como unos 10, 15 años, una propuesta para poblar la Patagonia, que yo creo que es como una... Que no es lo mismo que quería Alfonsín. También otra locura de los arquitectos. ¿Cómo no tenés que, no, no hay que construir una capital? Ya lo hizo Brasilia y pasó lo que pasó. Lo que hay que hacer es desconcentrar, hay que federalizar el país. Imposible sin actividad económica. Y como la actividad económica está restringida porque no hay libertad, yo siempre pienso, ¿sabes dónde está Subié ahora? Subié vive en Mendoza. Mendoza, un lugar que es como totalmente normal. Podría estar en Suiza, Mendoza. Extraordinario. Y ese tipo de verificación, de reformulación del problema, me parece que es algo imposible en estas condiciones políticas. Pero la verdad que arreglar a Buenos Aires hay que sacarle 20 millones de personas. Hagamos un pequeño doble clic en eso, en una conversación donde incorporamos como socio honorario a un británico que se llama Harry Bradbury. Uh-huh. Una de las cosas que Harry decía es que la Argentina tendría que tener un plan de ciudades. Y yo quisiera, si querés, que cuentes algo de lo que pensaste para la Patagonia. No sé. Por supuesto, absolutamente. Este plan que yo propuse, que por supuesto dijeron que no, no dijeron que no solamente. Primero me preguntaron qué era lo que quería yo. Y yo no le pude contestar, yo no quiero nada, nada, nada. Este es un plan basado en una, y tenía también una, basado en posicionar ciudades existentes que tienen características de ubicación y de historia social registrable, por ejemplo, las que están sobre la costa de una manera, los que están en el medio de la Patagonia operan sobre otro tipo de producto económico, y Bariloche siempre fue un centro intelectual, aparte del esquí. Hacer una triangulación entre tres ciudades, después si querés te lo mando, porque está todo escrito además, para promover una emigración de Buenos Aires a esta nueva ciudad, que no es una ciudad, sino que es inversiones completamente medidas, no en la infraestructura física, porque para esto no hacen falta 6 millones de personas, hacen falta menos de 1 millón. O sea, hay que promover hay que desconcentrar a la frustración intelectual de Buenos Aires a un proyecto que tenga un sentido histórico. ¿Cuál es el sentido histórico? Que la única manera en la que nosotros vamos a resolver este problema ambiental no es en reducir las emisiones, sino es en descomprimir la atmósfera, para la cual hay que filtrar el CO2. Ahí yo tengo una relación también de varios años con un grupo de científicos en Princeton y en Columbia University, que son los primeros que empezaron con este tema de la filtración del CO2, ¿no? Y tienen una tecnología que es súper interesante, y además es completamente... simple hasta que tenés que inventar el producto que se pone adentro de los filtros para captar el CO2, que es una operación química registrada y demás, ¿no? Pero que es en realidad un convertidor catalítico, es el escape que tiene cualquier auto, ¿no? La entrada del aire es una entrada que es básicamente, por eso decíamos que sería buenísimo hacerlo ahí, no solamente por la parte estratégica y demás, sino porque en la Patagonia el régimen de vientos es 6 veces más alto que en Canadá. El molino más tecnológicamente más desarrollado de General Electric, no sé ahora
en Japón, es defectuoso por el 20% de su capacidad mecánica para absorber el promedio de vientos de la Patagonia. O sea que hay que fabricar unos aparatos, que si le decís a estos tipos que te lo hagan, te lo hacen, para generar esta energía. La virtud del CO2 es que, como es permanente, el CO2 es el mismo compound que el carbono 14, ¿no? Que es el que está desde los egipcios, y uno mide la historia del Netherlands con el carbono 14. Bueno, esto está ahí arriba, ¿no? Y aparte está completamente distribuido, o sea que no es propiedad de Shenzhen o de Shanghai o de la India el CO2. El CO2 lo tenemos todos arriba, está igual arriba en la Patagonia. Con lo cual, poner ahí el primer experimento de una economía del carbono, en la que el carbono aparte se usa para todo, es con lo que se hace el cemento, con lo que se hacen los fertilizantes, absolutamente todo depende del carbono, y las estructuras. Entonces, que si uno pudiera generar sobre el tema este de un objetivo de factibilización de una economía en la que se base no solo de extraer el carbono, no del fósil, sino del aire, tiene una ventaja, bueno, política descomunal, pero además tiene financiación, porque todo lo más increíble de todo esto es que para hacer eso no hay que hacer una ciudad, hay que decirle a la gente que se mude a una de estas tres ciudades, las tres divinas, sensacionales. Les haces una carretera, cosa que los fines de semana puedan ir de una a la otra. Una se dedica al mar, otra se dedica a la agricultura y la otra se dedica a la ciencia. Combinás todo esto, haces un poco de publicidad bien hecho y toda la gente joven, alguno espero que nos esté escuchando, se muda, porque están todos podridos de Buenos Aires. ¿Te das cuenta? Entonces, pero se muda seguro. Además, es fácil de implementar. ¿Por qué no se implementa en países con alto nivel de desarrollo? Porque el nivel de infraestructura industrial es tan alto y está tan dependiente de los fossil fuels que es imposible desarmarla. Esto se pagaba solamente con la mitad de la multa que paga Volkswagen por el escándalo de la transformación de los límites de emisión de los autos. Con la mitad. Volkswagen paga 380 millones de dólares por año, y esto costaba 150, que no sé, cualquiera consigue en cualquier parte, la Gates Foundation, I mean, you know, Soros, anybody, ¿te das cuenta? Y estos son los tipos de cosas que tendrían que ser, suponte, por ejemplo, si el Centro Argentino de Ingenieros tuviera esta posición, esta posibilidad de propuesta, no de defensa, sino de propuesta, en la que de golpe internamente el Centro Argentino de Ingenieros pueda escribir un paper, si uno quiere, o definir sin necesidad que todo esto se transforme en un fenómeno político. Esta es una cuestión técnica, o sea, que mientras uno no entienda por qué es técnica, ¿y por qué es técnica? Porque el nivel de concentración de CO2 ya ha alcanzado niveles de crisis, a un nivel en el cual la gente que predecía las condiciones del efecto ¿cómo se llama? Efecto invernadero. Del efecto invernadero, reconocen que nunca, nadie sabe por qué hay ahora tornados en Punta del Este porque nadie lo previó, porque no se puede prever, porque es un fenómeno de un nivel de complejidad gigante. O sea que el tipo de actividad que yo creo que estas instituciones profesionales tienen que hacer es precisamente no solamente defender
la supervivencia de esta profesión, sino que tienen que preocuparse en proyectar la profesión. Y esa proyección se empieza solamente en dos partes. Una es que toda la gente de talento que hay en la Argentina tendría que tener un lugar donde poder ir a pensar problemas, y no hay nada mejor que el Centro Argentino de Ingenieros. Y el segundo aspecto es que tiene que influir en la educación. Tiene que influir en la educación. Estos dos objetivos probablemente sean mucho más fáciles de que prendan en un campo donde no se puede mentir que en un campo como el mío, donde la mitad de lo que hacemos es todo mentira. Brillante, Rafael, brillante, y por suerte ha quedado grabado. Okay. Y va a quedar en YouTube. Pero bueno, genial. Desde ya, bueno, que... te agradezco muchísimo a todos. Y cualquier cosa en la que yo pueda ser útil, a esta edad es prácticamente lo único que me interesa. Bueno, yo te agradezco a vos. Y cerramos esto diciendo que para el CAI, como lo he dicho antes, y como se ha verificado en esta conversación y en tus ideas, este es uno de los objetivos centrales del CAI, hacer de casa de mentes que piensan y que piensan distinto y que pueden ofrecer esa diferencia que existe y que haría que muchísimas cosas se vuelvan muchísimo más interesantes, más valiosas, y más lindas, y más simple. Así que yo con esto y con varios comentarios que quedan en el chat, que se han hecho y que creo que han resonado con muchas de tus ideas y de tus expresiones, Rafael, y al cual les prestaremos atención. Bueno, cerraría esto diciéndote de vuelta, el CAI cuenta con el arquitecto Rafael Viñoli, dentro de su familia extendida. Seguro estaremos en contacto por temas, pero además usalo vos también, Rafael, que estoy seguro que vas a tener muchas ideas para usarlo. Lo mismo nuestra sede, que está en un lugar fantástico sobre la avenida Cerrito, el 9 de julio, y que es una casa muy bonita, histórica, de Buenos Aires, de la Argentina, te diría. Está totalmente a disposición. Y cierro esto diciendo que el CAI se siente honrado de incorporarte como su socio honorario y que te dejo a vos que cierres esta comunicación. Bueno, una vez más, Pablo, y a todos, primero mi reconocimiento personal por lo que pude expresar con anterioridad. Para mí es más que un honor, es como una suerte. Nunca en la vida hubiera pensado que esto hubiera sido posible. Pero lo más importante de todo esto es precisamente el hecho de que siempre hay talento y que la aglomeración del talento a través de estas entidades profesionales tiene una misión transformadora que es posible. Nosotros siempre pensamos que estamos en una situación de desventaja, de falta de reconocimiento del resto de la sociedad y sobre todo de la sociedad que decide, y que nos sentimos disminuidos, pero que es del lado de la técnica y de la ciencia está el futuro, no hay ningún otro futuro. O sea, la única función que puede sacarnos de esta especie de estancamiento general o de confusión masiva como la que sucede en los países más centrales, es igual, depende de que alguien piense algo que colectivamente sea percibido como mejor. Y eso, a eso no hay que ni tenerle miedo ni abandonarlo como objetivo central. Por lo tanto, la próxima vez que vaya, voy a felicitarlos a todos ustedes allí. Gracias. Gracias, Rafael. También gracias al arquitecto Carlos Salaverry, que nos puso en contacto. Y un saludo a todos los que han participado, y esta conversación queda grabada y en el canal de YouTube del Centro Argentino de Ingenieros la pueden encontrar. Muchas gracias y muy buen día, buen fin de semana. Gracias a todos, igual. Sí, bueno.